amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, bienvenidos a otra mesa más. Hoy, turismo y relaciones públicas. ¿Qué significa? ¿Por qué las empresas, los gobiernos, alguna marca necesita de esto para posicionarse y sobre todo dar una buena imagen a la ciudadanía? Y cambiar esa percepción que tenemos de las cosas. Y nosotros, como destino turístico, sí se requieren. Entonces tenemos aquí a expertos que nos van a explicar en qué consiste esto del arte de la comunicación. Cómo se debe de transmitir la buena y las malas noticias. Y para eso me da el gusto de presentarles a mi amiga y compañera Alejandra Galicia. Ella es periodista de novedades, estuvo. ¿Y ahorita? Bueno, ahorita soy corresponsal de La Silla Rota. De La Silla Rota. Informo todo lo relacionado de Quintana Roo hacia afuera. Hacia afuera. A nivel nacional, y también estoy en el Centro Integral de Atención a las Mujeres, SIAM Cancún. Sí, también es otro, es sí, la otra parte, ¿no? La otra parte, por eso estamos muy vigilantes de las acciones de todo el gobierno. Así es. Y también está Rocío Mena Rendiz. Gracias. Ella es presidenta de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya. Riviera Maya. Así y es, también, gracias Rocío, gracias, por aceptar la invitación. Gracias. Y también tenemos a Israel Urbina, presidente de la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano. Muchas gracias por la invitación, Tony. Gracias. Pues bueno, eso se trata de una mesa de reflexión. ¿Cómo vemos esto, Alejandra? Como periodista, ¿cómo visualizas estas relaciones? Y como destino turístico, pues estamos sumergidos día tras día en hechos pues de inseguridad, de desastres naturales como el sargazo. ¿Cómo lo palpamos? Y como medio, ¿tú necesitas de las relaciones públicas? ¿Y cómo se transmite? Sí, bien, bueno, en el caso de lo que estaríamos hablando de gobierno, creo que sí hay buenos aciertos, porque hay cosas que están haciendo bien, pero hay cosas que hay que pulir en materia de seguridad que deberían manejarse con un poquito más de detalle para evitar estas negatividades en materia turística que aparecen a veces en Quintana Roo, que se transforman en una alerta de género, una alerta de viaje, o en alguna alerta que repercute directamente al sector turístico. En materia turística, nosotros como corresponsales, pues tenemos la obligación todavía más alta de informar el panorama real de lo que está sucediendo en tanto en Cancún como en Quintana Roo. Entonces, para nosotros es muy importante que la información que se nos vaya a proporcionar sea verídica, esté confirmada y también pues sea precisa y rápida, porque muchas veces sucede que esa tardanza que aplica la autoridad, tanto investigadora como la que ejecuta un proceso de contención de seguridad, a veces tarda demasiado, y esto abre una puerta o una cloaca muy grande de desinformación, y de ahí pues empieza a haber la especulación, que eso genera, pues ya sabemos, otras cosas más grandes, que se pueden resolver desde el inicio siempre y cuando ellos aplicaran de manera sistemática la información adecuada para periodistas, que ellos son los encargados de informar, porque de todas maneras la verdad tiene que salir tarde o temprano. Y más vale que salga temprano para que se termine las especulaciones. Pero antes de seguir con este tema y desmenuzarlo poco a poco, porque realmente es muy interesante y tiene muchas aristas este tema. Pero antes vamos con nuestra cápsula informativa a la línea del tiempo, precisamente para tocar qué son las relaciones públicas. Todo negocio, empresa e institución de gobierno necesita una buena reputación para tener éxito y prosperar. En la medida que crece, cada vez es más importante destacarse en el ámbito en el que se desarrolla. Y aunque dependan de muchos factores, como por ejemplo la calidad y la confiabilidad, las relaciones públicas son uno de los pilares para administrar la reputación de una empresa o de un gobierno. Un buen trabajo de relaciones públicas le permite al público y a la sociedad comprender lo que una empresa y la administración pública puede ofrecer. Pero en materia turística y en el ámbito institucional, que tan importante es aplicar el arte y la ciencia de compartir noticias genuinas, creíbles y relevantes, que mantengan y protejan la aceptación de la marca, el conocimiento y la reputación. Las relaciones públicas crean conversaciones medibles, basadas en hechos, eventos y actividades concebidas para generar aprobaciones de parte de la sociedad. Actualmente, las asociaciones de relaciones públicas del Estado trabajan en la propuesta para formalizar un protocolo de imagen y un comité de atención de crisis en los destinos turísticos para contrarrestar los efectos que provocan la desinformación en hechos de inseguridad, los desastres naturales y las alertas de viajes. Resulta urgente conformar dicho comité que guíe cómo clarificar los hechos, bajar la presión en medios nacionales, internacionales y redes sociales, por lo que actuar con rapidez y capacidad gestora ayuda en una resolución eficaz.
Rocío, luego de esta cápsula donde nos explican cuáles son las relaciones públicas, en realidad, ¿qué es? ¿Para qué funciona y cómo se aplica? Y ustedes, que son expertos en la materia, pues nos comentaran para qué sirven. Claro, gracias. En el área de la Riviera Maya, lo que nosotros estamos analizando y estamos ejerciendo es a partir del concepto de relaciones públicas, va enfocado y lo tomamos de la PRSA, que es el Public Relations Society of America, en el que nos habla de que las relaciones públicas son precisamente la relación que se beneficia tanto la compañía o la empresa como con sus públicos. Estamos hablando que muchas veces las personas pensamos que solamente es enfocado nuestros esfuerzos hacia un público, cuando en realidad tenemos varios. En este sentido, una empresa puede tener un público que se llame proveedores, que se llame clientes, que se llame empleados o colaboradores, y así sucesivamente, incluyendo la opinión pública. En ese sentido, las relaciones públicas, lo que va haciendo y qué se logra con ello es gestionar la reputación de la compañía, incluyendo dar a conocer también su mensaje en diferentes plataformas a través de ciertos contenidos de interés para cada uno de ellos. Aunado al tema como destino turístico, pues obviamente imagínate cuántos públicos no tiene Quintana Roo. Tenemos quienes vivimos aquí, nuestros turistas, nuestras autoridades, y las autoridades pues se dividen en diferentes opiniones, en el sentido de que son turísticas, administrativas, también policíacas, y etcétera, ¿no? En base a eso, pues bueno, cada mensaje debe de ir enfocado hacia quién lo puede entender específicamente de cada uno de sus públicos. Entonces, las relaciones públicas también gestionan y analizan todo lo que son la gestión de crisis, y en Riviera Maya pues estamos trabajando poco a poco, porque te comentaba yo alguna vez, gestionar las crisis es un poco tardado, en el sentido de que no se lleva a cabo como quisiéramos o con la prontitud, que quisiéramos que se conforme algún tipo de comité. Sabemos que confunden de alguna manera el comité de crisis con el comité de protección civil, que también tendría que estar en el comité de crisis, pero que finalmente están haciéndose esfuerzos como aislados. Bueno, en el caso de Cancún, pues bueno, ya nos podrá comentar. Precisamente, siendo los dos destinos, pues, los más de focos rojos, por decirlo, Israel, en la parte de tu comité o de la asociación del Caribe Mexicano, ¿cómo está operando? ¿Qué es eso de la reputación que tenga una empresa, un gobierno? ¿En qué consiste y cómo se combate? Claro, pues bueno, es complementando lo que comentaba Rocío, finalmente las relaciones públicas hacen esta labor de crear una imagen, ya sea de una persona, una marca, una empresa, por medio de todos los mensajes, identificando a sus públicos, el interlocutor, quién va a decir este mensaje, por qué medio lo va a hacer. Entonces, de esa manera vas creando una reputación, una imagen de esa. Regresando a la parte de turística, pues bueno, estamos hablando del destino turístico más importante de Latinoamérica. Entonces, mis asociados, que tenemos 71 ya integrando la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, estamos muy enfocados justamente en, si no mitigar, ayudar mucho a la parte de la comunicación positiva del destino. Siempre va a haber noticias no tan positivas o de pronto negativas, pero tenemos muchísimas más noticias positivas que dar hacia el destino, que el premio, que el reconocimiento, que la restauración, que la apertura, que las nuevas inversiones. Hay muchas cosas más positivas que yo les digo, enfocarnos mucho a esa parte. No podemos dejar de lado siempre de lo que comentaban, ¿no? Hay un evento, hay una situación, siempre salir a decirlo de primera mano, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer y de otra manera. Entonces van a distorsionar los mensajes. Entonces salir en ese momento con la información que tengamos y, primero que nada, asegurar la parte de la vitalidad de la persona, ¿no? El caso que fuera un atentado de este. Primero salir, asegurarnos que la persona esté bien. De ahí la comunicación que tengamos hasta ese momento, decir, pasó esto, esto y esto. ¿Estamos investigando? Sí. Pero de esa manera, pues no dejamos como cabos sueltos para que la gente empiece a especular y decir cosas. Ale, como destino turístico, y bueno, desafortunadamente no nos gusta dar las malas noticias, pero surgen como este reciente atentado que hubo de un empresario hoy aquí en las instalaciones del estacionamiento de Costco y de Soriana, Mega Soriana. ¿Cómo salir a contra
contrarrestar la mala imagen que pueda generar este suceso? Bueno, lo hemos visto en ejemplos anteriores, poniendo otra vez el ejemplo de gobierno, por ejemplo. El tema de Sargazo, que se tuvo varios meses y hubo un problema, en un solo mes se vio demasiado sargazo en diferentes municipios del estado. ¿Qué hicieron en este caso? Bueno, pues aceptaron que sí hay un problema y que no es solamente de Quintana Roo, sino que se trata de todo el mundo. Eso fue correcto, decir que la problemática no es aislada de Quintana Roo, y luego enseñar procesos de trabajo, como fue blindar o poner seguro a los litorales, al mar y todo. Eso fue bueno, eso es una acción buena, porque no solamente es decir el problema, sino qué hice con ese problema, ¿no? Sí, pegó la frase que mencionaba el gobierno, que creo que mucho se manejó, la de ni todos los días, ni todas las clases. Exacto, esa fue una estrategia que puede llamarse en el área de relaciones públicas, cómo contrastamos de manera positiva un problema, ¿no? Y fue correcto. En este tema se manejó bien, pero por ejemplo los temas de seguridad es donde creo que hace un poquito más de falta, o es un área de oportunidad en la que tanto los gobiernos como las ONGs podrían consolidarse para trabajar una estrategia mejor hecha. Han habido situaciones muy, muy extremas en Quintana Roo, como ataques a autoridades directas, bares, centros nocturnos, que desafortunadamente, como somos Cancún, como somos Playa del Carmen y somos prácticamente ícono turístico mundial, pues se tiene que trabajar muy bien la información, porque los periodistas van a seguir diciendo la verdad. Los periodistas, sobre todo los nacionales, como yo y muchos casos de los compañeros, nuestro trabajo es eso. Ese es el compromiso, nosotros tenemos que decir lo que sucedió. ¿Por qué? Porque lo que no se cuenta, no se mide y no se resuelve. Entonces, eso es lo que el mensaje que yo daría tanto a los organismos civiles como a los gobiernos, de que todos pueden trabajar juntos para detener la crisis, porque evidentemente la crisis lo único que va a provocar pues es desempleo, mala imagen y una serie de situaciones que no beneficia a la población de Cancún. De hecho, lo platicábamos antes de estar al aire, por ejemplo, en la institución en la que trabajé 12 años también, en una situación pues de bastante crisis, ¿no? De repente no sabíamos cómo actuar en casos. Cuando tú dices, no, hay que entrar, hay que salir ya a darle la noticia. No, pero es que si no, luego cómo. Y luego aclarar una cosa tras otra. También entonces, como expertas, ¿qué es más conveniente? ¿Salir de momento? ¿Esperarse? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo hay que actuar? Porque de repente la autoridad no tiene ese termómetro. O sea, ¿cómo hacer? No están preparados muchas veces. Lo que creo yo que hace falta aquí, o no se ha divulgado de manera correcta, es el protocolo. O no existe como tal un protocolo de crisis. O a lo mejor sí, pero es tan interno que la gente no conoce paso 1, paso 2, paso 3, porque la misma población podría guiar y vigilar esto, ¿no? Eso, el protocolo es como muy reciente, ¿eh? Claro, aunque sí, a mí me ha tocado, que vamos a estudiar porque vamos a hacer un protocolo, ajá, eso es de hace 3 años para acá, sí. Y apenas están trabajando. Claro, mira, de hecho, estás en lo correcto en los puntos que mencionas, y te voy a comentar algo. Por ejemplo, la crisis, específicamente hablando de la gestión, se tiene que ir midiendo de acuerdo al impacto que tiene precisamente los medios de comunicación. Se tiene que monitorear. Hay herramientas en este momento que son herramientas digitales, que en el caso específicamente de la inseguridad o del área específicamente para la policía, vamos a decirlo así, incluso hay policías de cibernética, todo esto. Hay herramientas que te van guiando para la prevención de alguna manera de hacia dónde se está moviendo la noticia. Estamos hablando de la noticia, no estamos hablando específicamente del hecho, porque el hecho ya, si sucedió, pues bueno, vamos a tratarlo, vamos a tratar de reanimar esta situación, ¿no? Entonces, primero que nada, pues bueno, tenemos que tener un monitoreo de la opinión, de lo que se está vertiendo. Hoy, acuérdate que ya no es tanto publicarlo en un medio impreso, sino que las redes sociales pues sacan la noticia en el instante. Entonces, si tenemos que, pues estas herramientas digitales pues nos dan precisamente qué se está diciendo de Cancún, qué se está diciendo específicamente la palabra que querramos, y eso pues nos va previniendo de alguna manera. Otra de las cosas que, como tú preguntas, ¿qué hago si salgo a decir lo ya o me espero? Definitivamente tenemos que, primero que nada, tener un protocolo de un equipo de trabajo. No puede ser porque yo soy muy nerviosa, voy a tener que salir a decirlo cuando realmente no tengo nada que decir, y al contrario, pudiera confundir a la opinión pública.
y tampoco le puedo decir a las personas, ayúdenme, cuando realmente claro. No tengo nada que me puedan ayudar, y que muchas de las veces ayudarme es quedarse en casa, tal vez, ¿no? Porque acuérdense que tener paciencia. Porque acuérdense también que quien lo dice es importante. Porque lo puede decir quien quiera, pero el que lo dice es ahí en donde Relaciones Públicas entrena para que haya un vocero. No puede ser que si tú o yo, que tenemos crisis nerviosa, podamos salir, porque es un impacto completamente diferente a que salga una persona con cabeza fría y simplemente dando la información como lo queremos dar, como lo queremos que nuestros públicos lo perciban. Entonces, eso es parte de un protocolo que bien estamos acercándonos ya con, en el caso de Playa del Carmen, con las autoridades que nos apoyen, porque obviamente no es hacerlo solamente como asociación o preocuparnos o desde nuestra sala enviar un tweet. Es un trabajo de conocernos, de que en el instante que suceda algo, cómo de qué se activa Verbo y Gracia, como dice mi papá, en el Ciudad de México. Se tiene que estar haciendo simulacros. Ciudad de México tiene una situación en cuestión de terremotos. Ah, bueno, pues entonces vamos a crear una estructura en donde todos realmente estemos cooperando. Porque de buena voluntad... ¿Pero cuántos años te llevó eso? Claro, pero es eso. Si nosotros adquirimos o vemos esos grandes ejemplos, no necesitamos aplicar. Siempre... Claro, que esperamos de eso el tiempo. Claro. O lo mismo aquí, ¿cuánto nos llevó a aprender nuestra cultura de ciclones o de huracanes? Entonces, si nos las sociedades van cambiando todo el tiempo. Relaciones Públicas antes era muy manual, como lo eran todas nuestras actividades económicas, ¿no? Hoy, pues ya la herramienta de la digital, pues nos da muchísimo más cobertura, por así decirlo. Israel, lo que significa que no nada más ahora se necesita una bonita cara, que sepa contener a los medios, a la información, sino ya es una ciencia, o sea, no cualquiera, como dice Rocío, hay que tener los nervios bien templados para salir y enfrentar. Me encontré este comentario que me gustaría compartirlo. Claro. Las relaciones públicas son un componente clave de cualquier operación en estos días de comunicación instantánea y ciudadanos razonablemente inquisitivos. Totalmente de acuerdo, porque digo, ya lo habíamos visto en varios de los ejemplos ahorita que tocamos, la comunicación hoy día es inmediata, ¿no? Entonces, si no sales, alguien más lo va a hacer. Entonces, las redes sociales se han convertido en un aliado y también en un enemigo de esta comunicación, que hay mucha desinformación también. Sabemos que existen los fake news que están en todas las redes también. De pronto te enteras de que pasó esto, pasó el otro, y le preguntas a la fuente y ni siquiera están enterados, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con toda esta parte. Retomando un poco lo que decía Rocío, abono a que hay que tener un manual. O sea, ya hoy día sabemos que todos los riesgos que pueden existir en una empresa, en un destino, en una marca, te preparas y dices, puede haber este riesgo. ¿Cómo lo vamos a mitigar? Con esto, esto y estos mensajes clave y con estas personas que pueden ser los voceros para este tema, para este y para el otro. Entonces, yo creo que hoy día ya no nos podemos dar el lujo de prescindir de una persona de comunicación, sino un relacionista público, sino una persona que sepa y que tenga esa noción de la comunicación en medios digitales principalmente, y ese manejo de medios, porque son como las piezas clave con las cuales puedes tener aliados para pasar esos mensajes y que trasciendan. Entonces, no nos podemos dar ese lujo el día de hoy. Creo que también agregaría a esto que mencionas, que la persona que vayan a encargar para mencionar estas cosas también tenga la empatía para total. Todos los grupos. Sí. Porque luego sucede que son tan institucionales que no pueden atender de manera correcta a una ONG o a un ciudadano que está solicitando la información. Entonces, tendría que ser una mezcla de gente que no tenga problemas para alterarse o no pueda controlar la crisis, empatía. Que también conozca bien todos los procesos de cómo sí, cómo no, y al mismo tiempo que tenga la empatía para responder. En los temas de seguridad creo que ahí está más complicado meter la información positiva cuando estamos hablando de cosas muy fuertes, que en primera instancia, porque sí ha tenido aciertos y también lo han hecho mal aquí en el estado, por ejemplo, cosas que sí se han hecho bien. Como periodista, pues nosotros reportamos o le damos mucha prioridad o importancia a los temas donde están involucrados los turistas. No porque los turistas son más importantes que los locales, eso hay que aclararlo muy bien. Todas las personas son importantes. Sino porque vienen de visita. Exacto, vienen porque ese contexto
de inseguridad, de algo que no, no tenía que pasar, pues claro, se dio y por lo tanto se le tiene que priorizar en materia informativa, porque necesitamos avisar de alguna manera a estos países que estas personas están bien. Los otros países hacen eso con nosotros. Claro. Si pasa eso en otros países donde está involucrado un mexicano, de inmediatamente se avisa que el mexicano está bien, uh-huh, pero porque ellos tienen un proceso. Eso es lo mismo que nosotros debemos devolver como gobiernos, tanto locales, municipales y federales. Falla ahí, por ejemplo, cosas que sí se han hecho bien. A mí me ha tocado reportear crisis como un choque masivo de turistas, donde iban muchísimas nacionalidades. El que fue chocó, un choque, ¿no? Un choque muy importante, sí, no, claro, no voy a decir la empresa, pero sí fue muy importante. Y tanto la empresa, porque la empresa es la que se resultaría afectada a primera instancia, pero también el gobierno. Entonces, ¿qué hace la empresa? Ok, dice, la lista de los afectados son tales. Y esta es de origen tal. Correcto. Primera cosa bien hecha. Uh-huh. Nos informan bien quiénes son los lesionados. Okay. Eso le sirve a los periodistas para informar bien. Ahora, lo que hacen es el estado de salud de las personas. Esta se encuentra bien, esta se encuentra mal, esta está en observación. Esa lista también la pasan y la pasan muy bien. Esa es información que nosotros vamos a decir. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Se conectan con los consulados alzan la mano, hacen su parte y prácticamente se resuelve el problema. Ya lo demás queda en, pues, el seguro y los pagos que se tienen que hacer. ¿Qué cosas no se han hecho bien? Por ejemplo, y es reciente, es el caso de una turista española, ¿no? Que hasta hoy no reciente. Se sabe, exacto, que hasta es una turista española, desconocemos la entidad porque la misma autoridad, eso es verdad, no se puede revelar la identidad de las personas porque es una víctima, pues se menciona... ¿Cómo dijo que era española? Que dijo que era de origen español, no hay como, no da mucha certeza si ya se avisó al consulado, las autoridades confirman que sí, pero hay una especulación ahí si la mujer recibió agresión sexual, sí, uh-huh, o no, y hasta hoy la autoridad no pudo aclarar eso. No aclararlo abre una cloaca total, tremenda de desinformación. Y no ha aclarado si dónde estuvo, si llegó rápido al hotel donde dice, si efectivamente la estuvieron paseando en Y hay una contradicción taxis, también, porque el puntos. Titular de Seguridad Pública dice una cosa, porque es un funcionario que maneja mucho Twitter, es clásico ese tipo de funcionarios, que sí sirve, que sí sirve porque hace inmediato. El problema es cuando no precisan y queda la pregunta y nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad de ir a solicitar la información y la respuesta de la autoridad es no se va a dar nada. Entonces, eso en primera instancia sí confirma que probablemente hay algo ahí malo, muy malo, ¿no? Y no aclararlo abre todavía una brecha más grande para que tal vez los periodistas de España vengan aquí a averiguar qué pasó y esto se salga de Cancún. O sea, eso es lo que los gobiernos tienen que medir en este tipo de situaciones, porque si nosotros no recibimos la información, porque desafortunadamente no hemos tenido contacto con la víctima, los medios españoles sí la van a encontrar. Exactamente, ¿no? Porque luego se quejan los medios que luego los funcionarios van a dar entrevistas a nivel nacional cuando la deberían de dar aquí, primero aquí. ¿No es así? Claro. Para esclarecer aquí la información y que la propia ciudadanía sepa que ya se clarificó el hecho, la información, y diga, ah, bueno, sí es cierto, ya hicieron esto, y de aquí mismo hasta puede salir, que se pueda ir replicando esa buena información, pero lo que hacen es lo contrario. Y no termina solo hasta ahí, sino que cuando evidentemente se marca que la autoridad no está haciendo su parte de informar correctamente, aparecen las organizaciones civiles, y ya hubo un pronunciamiento de un colectivo Ni Una Menos, solicitándole por favor a las autoridades que aclaren ese punto. ¿Por qué? Porque son organismos que trabajan por la prevención de la violencia, sin importar si eres mexicano o no, y van a trabajar y ayudarte. Entonces, si la autoridad no hace su parte, ellos exigen que, pero todavía no existe como una reacción formal de la autoridad, y eso también es un proceso mal hecho. Entonces, como expertos, ustedes en el SLAT de la comunicación y relaciones públicas, sería urgente e importante que estuviera este comité de crisis, que pudieran participar con el gobierno estatal y los municipios, que cada uno tuviera un comité. Claro, de hecho, ¿no? De hecho, en Playa del Carmen, en la última mesa de trabajo que hubo por parte del municipio, también estuvo con nosotros comunicación de la Secretaría Estatal de la Policía y la Policía Estatal. Entonces, a mí me pareció bien que ellos estuvieran, me pareció que su ayuda iba a ser de gran apoyo para crear el comité, y creo que esto, precisamente lo que comentas, es una de las cosas que se tiene que evaluar. En mi caso, como experta en comunicación, menciono de nueva cuenta, si las opiniones acerca de esta ciudadana
se tiene que estar monitoreando para saber en qué parte deben de la situación está. Si ya tenemos una organización solicitando apoyo, solicitando ya que esclarezca, que se explique, pues bueno, o cuánto tiempo se mantiene la noticia en los medios. Entonces, son cosas ya más técnicas. Sí tiene que incluir el sentimiento, vuelvo a lo mismo, porque pues como medios quieren ya enterarse de la situación. Muchas veces el dar esa información también pudiera poner en riesgo otros protocolos que se pudieran estar siguiendo. Pero si eso no lo dicen o no cooperamos específicamente para el bien específicamente, porque estamos hablando de que no es la ciudadana como tal, sino es un mercado, es un público, es un género. O sea, hay que considerar también muchas cosas que pudieran, porque obviamente las mujeres, seamos del país que seamos, pues somos mujeres. Entonces, ahí es donde, ¿qué sucede si un mexicano va a otro lugar y le sucede también eso? Pues bueno, tenemos que exigir de alguna manera, porque pues son parte de los derechos humanos, parte de esto. Entonces, creo que es ahí en donde debemos de trabajar un poco más. Creo que es oportuno trabajar en el tema de crear un protocolo, sobre todo de apoyo cuando se trata de situaciones. Hay, por ejemplo, en algunos consejos, coordinadores empresariales, mesas, ¿se acuerdan que se empezaron a crear mesas de trabajo para apoyar también la prevención del delito? Y bueno, eso también nos pone en riesgo como ciudadanos, porque bueno, finalmente el estar trabajando en contra de un ente que se multiplica y que es el monstruo de las mil cabezas, pues finalmente con la buena voluntad pues no se puede todo, ¿no? Finalmente yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es técnicamente hacer qué se está haciendo, qué se debe de hacer, qué protocolos se deben activar para precisamente hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían como que los primeros pasos, ¿no? O sea, para crear este comité y que pudiera ser facilitador de la información hacia afuera. Primero, confirmar esa parte de iniciativa que tú decías, ¿no? Que seamos parte de ese comité de prevención de crisis o de comunicación, porque tenemos una experiencia y algún bagaje de cómo hemos hecho en algunas empresas. Entonces, si nos incluyen este tipo de comunicación con turismo, podemos permear toda la parte de malas noticias o sucesos que pasen como turismo, pero a la comunidad local, porque tenemos las herramientas, tenemos los contactos para hacerlo. Entonces, podemos incluso dar algunas recomendaciones de algún statement que se pueda declarar. En cuanto hay alertas de viaje, podemos dar esa opinión también de cómo se ve hacia la comunidad local. Entonces, sí diría que nos integren, que seamos parte de esas mesas de trabajo, esos comités de prevención de crisis, porque podemos aportar mucho. Otra, empezar a generar esos manuales de crisis tal cual, de los escenarios que pudieran presentarse en un destino. Ya lo hacen seguramente muchos de los destinos turísticos, seguramente Quintana Roo lo tiene, pero podríamos aportar mucho con toda la experiencia que tenemos, aparte de los mensajes clave que podríamos hacer, los hashtags que se puedan mencionar, como el de todos los días en todas las playas. Entonces, ver de qué manera traer incluso algunos líderes de opinión que puedan ayudar a distribuir mucho más rápido esos mensajes. Hay muchas formas en las que podemos apoyar. Entonces, creo que sí es un acierto que pudiéramos armar esas mesas de trabajo, las asociaciones de relaciones públicas que habemos en Quintana Roo, con las autoridades. Yo creo que sí, ¿no, Ale? Sí, mira, bueno, por lo que sé, la Secretaría de Turismo tiene su propio comité de crisis, la Secretaría de Gobierno tiene su propio comité de hasta la Secretaría donde solamente está el gobernador también tiene su área de crisis. Cada dependencia tiene su área de crisis. Lo que creo que no sea... Pero no permea, nada más están en pequeños nichos y solamente trabajan en cosas muy protocolares internas de sus dependencias. Creo que lo que hace falta ahí es donde ustedes podrían, bueno, todos podríamos abonar, es abrir ese comité, hacer un comité más grande, integral, donde esté el empresariado, donde están las asociaciones de relaciones públicas, donde haya también organizaciones civiles vigilantes, tal vez ciudadanos, periodistas también, y pues bueno, todas las personas de seguridad y todas las personas involucradas que pueden ayudar en hacer que esta contención de crisis se nivele o por lo menos se baje, ¿no? Eso es lo que hace. Yo creo que sí, porque aunque tengan sus comités, cada dependencia solo lo hacen de manera institucional con los mismos gobiernos, los empresarios con los empresarios, pero con la ciudadanía, esa mezcla. Exactamente. ¿Cómo ir abarcando todo para que vaya bajando esa presión? Porque con un organismo, dos, no son suficientes
porque es son más los malos, en este caso, que están siempre haciendo cosas nuevas, reinventando. A lo mejor no es que sean más los malos, pero sí se hacen notar. Exactamente, se hacen notar porque son muy radicales. Pero en el caso específico de los protocolos, mira, por ejemplo, el aeropuerto tiene su propio protocolo porque tiene su propia actividad en la que a lo mejor nosotros no podríamos ya de alguna manera estar ahí adentro porque tienen a una persona de comunicación que bien va... Creo que es uno de los que mejores actúa, ¿no? Sí, podríamos actuar porque la manera de comunicarlo también. Claro, entonces, pero me refiero a que tendríamos que añadirle algo que sea hacia la parte externa, porque de la parte interna, como ustedes lo mencionaban, pues las dependencias ya lo tienen. Sin embargo, también hay que considerar, y esto es algo que se tiene que considerar a la hora de hacer un protocolo, es hay muchos temas que no siempre se tienen que dar a conocer hasta que se tienen que dar a conocer, porque también pudiera estar entorpeciendo. Sabemos que muchas veces las personas, por ejemplo, en este momento todos nos sentimos periodistas porque todos compartimos por Twitter una desgracia, una situación, etc. Una foto, un video. Yo siempre he dicho, hay que dejarle a los periodistas la noticia. Y nosotros, de alguna manera, crear o tener esa información, pero bueno, muchas veces, como dice Israel, son noticias que a veces no se... Ni siquiera tenemos falsas, el contexto, ¿no? De no todo son, eso. Son falsas y entonces pensamos que es verdad y lo replicamos. Entonces, creo que más que pedirle a las autoridades que resuelvan, yo creo que la sociedad tenemos que buscar, tanto en las nuevas generaciones, ya tener en las escuelas, pues bueno, esa dentro de la parte educativa, pues que no haya, que no repliquemos, que no, o sea, realmente tener una cultura de prevención, ¿no? También yo agregaría en esa parte de cómo tendríamos que manejar la información en el caso de los periodistas. También hay que tener bastante marcada como periodista o reportero en su caso, la ética. Porque, por ejemplo, hay muchas fallas de cómo comunican. Por ejemplo, yo siempre he hecho la crítica a las personas que hacen esto de, ok, estamos hablando de un feminicidio. Ok, vamos a poner un ejemplo así, ¿qué sucedió aquí? Hay que respetar también a los familiares, no poner imágenes extremas sobre el cuerpo de esta víctima, respetar y siempre pensar, catalogar bien las cosas, nombrarlas bien, porque a veces utilizamos el lenguaje incorrecto que lacera a la víctima y a sus familiares. Y también saber entender cuando las autoridades sí te proporcionan un dato porque puede ser útil, pero hay algunos que no te van a dar. Por ejemplo, los nombres, el agresor. ¿Por qué? Porque hay protocolos para la protección de esta víctima. Y si la víctima dentro de su testimonio dice, yo no quiero que se divulgue nada, sí, hay que entender y respetar. Es un respeto. Exacto. O sea, ¿hasta dónde llega el derecho? Pero ojalá que así, lo que dice Ale, todos los medios o los reporteros de la fuente que cubre la nota roja en Cancún, supieran ese lenguaje. O sea, ¿cuántas veces no se les instruyó sobre cuando entró el nuevo sistema de justicia penal? Que era la protección primero de la víctima y hasta el presunto responsable tiene derechos, así que salían con los rostros cubiertos y se molestaban que por qué se les tapaba el rostro, ¿no? Pero bueno, todo tiene una implicación, ¿no? Todo tiene, entonces, esas cuestiones de manera luego nos alteran porque ya ahora, sí, el comité de crisis entró en crisis, ¿no? Porque no y sabemos cómo pasar. Y eso nunca puede pasar, ¿no? Es que es permanente. El comité tiene que ser permanente. Me refiero a que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el comité de los huracanes, pues bueno, se activa mientras esté la situación, es previo, durante y después, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de tener esta cultura en la que las empresas, las organizaciones, pues hagan también ese esfuerzo de crear dentro de todo esto un espacio para su propio protocolo interno y tener experiencia. Muy bien, vamos aquí precisamente con este video de Manuel García Jurado, un empresario restaurantero, que nos habla sobre la importancia y que él está muy de acuerdo y apoya la propuesta de que se conforme este protocolo. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Nos encontramos con el señor Manuel García Jurado, quien es expresidente de la CANIRAC. Don Manuel, ¿cuál es su opinión acerca de que hay asociaciones de relaciones públicas trabajando en un protocolo de crisis para contrarrestar información que luego se genera y se expande en todo el mundo? ¿Cómo ve que están haciendo este esfuerzo y
pero nada más lo están haciendo como aislada, no hay alguien que les diga, a ver, vamos a hacer este trabajo. ¿Qué opina? Me encanta que lo hagan. Creo que la mayor parte de los logros que se han tenido en Cancún y en Quintana Roo han sido por los individuos, los ciudadanos, los empresarios y particularmente las organizaciones en temas de todo tipo, de beneficencia, de generación de empleos, de apoyo a la cultura, de impulsar el deporte, siempre a través de las organizaciones ciudadanas. Esta iniciativa me parece extraordinaria y yo creo que las autoridades, específicamente la Secretaría de Turismo del Estado, probablemente la Dirección de Turismo Municipal, deberían usar, a lo mejor es una palabra inapropiada, pero aprovechar esta iniciativa y este esfuerzo de una asociación que se dedica a eso, que sabe que tiene sus redes, sus contactos y que lo puede, digamos, enviar a nivel nacional e internacional y aprovechar para contrarrestar las malas y poder impulsar las buenas. Y bueno, el mejor ejemplo de las malas fue el sargazo, mal manejo, algo que aprovecharon otros destinos que nos compiten y que nos hizo un daño terrible este año. Este año fue muy, muy duro y particularmente en lugares como Tulum que se cayeron. Sí, se cayeron. Sin embargo, bueno, parecen esfuerzos aislados de la Secretaría de Turismo y estamos en un destino ahorita donde la inseguridad está haciendo muchos estragos con tanta información y no hay cómo se contrarreste. Entonces, este tipo de organismos, este protocolo de crisis que podría, pues, menguar en las redes sociales, que es donde más se genera la información y ser, es como reguero de pólvora, ¿no? ¿Deberían de servir? Sí, sí es cierto que habría que tomar un liderazgo con estas asociaciones para conducir correctamente sus esfuerzos, porque lo están haciendo con la mejor intención del mundo, pero me parece que sí falta un liderazgo para que todo eso vaya en la dirección adecuada, que si ahorita el tema crítico es el sargazo, vamos a empujar muy duro, porque lo acabamos de vivir, está lleno de sargazo. En Cancún no había sargazo, había lo mínimo, que inclusive lo hemos visto desde hace muchos años. Sin embargo, nos arrastró esa mala noticia, que sí, efectivamente había mucho sargazo en la parte de Tulum, Playa del Carmen, inclusive Morelos lo manejó muy bien, lo limpiaban todos los días, hubo un esfuerzo entre la autoridad municipal y el sector privado, los hoteleros. Sin embargo, afectó a los lugares en donde no había o casi no había, o lo manejaron bien, el tema de estamos llenos de y no vengan a Cancún, terrible. En el caso de la inseguridad, me parece que es algo que en donde se ha trabajado muy fuerte, tanto en la parte de la realidad como en la parte de la percepción. Y creo que también sería un tema muy importante para que estas asociaciones puedan canalizar adecuadamente todo su esfuerzo. Gracias. Bueno, después de esta explicación y que Manuel García Jurado está de acuerdo en que se conforme, pues aquí, atrás de cámara, ya entremos en crisis. Claro, sí, estamos platicando que cómo podemos actuar, cómo podemos reaccionar en estos pues, eventos, estar preparados, como ya bien lo dijeron. Cancún a lo mejor va para muchos años más, y espero que no sea así, por supuesto, que ya no haya más eventos de inseguridad, no haya más eventos que mantengan en Cancún siempre en el ojo del huracán en cuestiones negativas. Pero negativas, ¿no? Sí. Que ya no queremos, pero si las hay, para eso están preparados y que ustedes pudieran pues actuar de manera inmediata,
y poder ayudar al gobierno, ¿no? Para contrarrestar esta mala información, las fake news, las alertas de viaje que son constantes, las alertas de género también. Hay que saber actuar en estos hechos, ¿vale? Claro, bueno, lo que sí hay que aclararle a las personas que nos ven es que todos los países y todas las ciudades tienen sus crisis muy particulares. Hay países donde estamos hablando de terrorismo, o estamos hablando de cosas muy, muy fuertes. Aquí en Quintana Roo todavía tenemos un nivel un poco más bajo. Afortunadamente no llegamos a ese tipo de violencias, pero sí se tiene que manejar bien, ¿no? Porque este efecto de no informar bien, lo único que obliga es a que las organizaciones civiles se pongan más exigentes, empiecen a visibilizar los problemas y empiecen a exigir resultados. Que eso es muy bueno, porque eso es lo que ha estado pasando, que la población está como muy inactiva, no participa, y por lo tanto el gobierno se mantiene tranquilo, dice no hay nada que hacer porque no hay nadie que nos diga nada, todo va muy bien y siempre presenta resultados positivos, cuando esto no es cierto. Hay gente que sí está trabajando en temas muy especiales de violencia, de discriminación, de derechos, de turismo, de todo, ¿no? Aquí lo único que vemos es que los empresarios están bien organizados y se utilizan a las personas adecuadas para sus propósitos, pero los niveles sociales es donde se tiene que trabajar, donde más impacta el turismo y que de manera indirecta, la seguridad y manera indirecta impacta el turismo, ¿no? Finalmente, yo creo que la sociedad es la que va a determinar cómo queremos vivir, ¿verdad? Y una de las cosas, el gobierno, pues finalmente es el que administra los bienes del estado, del municipio, etcétera. Sin embargo, la sociedad nos tenemos que organizar. Creo que las asociaciones civiles son las que deben marcar, y en el caso, como lo comentábamos, pedir explicaciones, pedir cuentas, y si la sociedad está apática o no quiere de alguna manera participar, al ver que participan las organizaciones civiles, pues bueno, se tienen que animar. Yo estoy en un chat, por ejemplo, de organizaciones civiles que verdaderamente están trabajando con la comunidad de una manera impresionante. Trabajan, piden desde medicinas, sillas de rueda, entre Cozumel, entre Felipe Carrillo Puerto, Cancún. O sea, realmente se ve la participación y creo que ese es el camino de una sociedad en la que debemos estar realmente organizadas. Yo abonaría justo a lo que estás comentando, que bueno, ese tema de comunicación que hemos venido diciendo recae mucho en la comunidad, lo que hablábamos. Si recibes alguna noticia y no estás seguro de dónde viene, no la repliques, o sea, empieza desde nosotros, desde ahí empieza la desinformación, entonces checa la fuente, averigua, y una vez, si vale la pena compartirlo, no, hazlo, si no, no tiene caso. Entonces, abonando a eso, la sociedad tenemos mucho que ver, y sí, que nos involucren en la parte de poder hacer algo más con el destino, porque es un destino que queremos seguir cuidando. Todos vivimos de él, y entre le vaya mejor, todos nos va a ir mejor. Entonces, queremos que se siga viendo bien, queremos seguir trabajando por la imagen del destino, y para eso estamos las asociaciones de relaciones públicas. La asociación que representas hizo una encuesta, ¿no? Recientemente, un sondeo. ¿En qué consistió? No, más bien tuvimos una actividad que fue una social media party, ajá, en la que tratamos de hacer un posicionamiento digital de la marca de Disfruto Caribe MX en todas las plataformas digitales. Entonces, de esa manera permeamos la imagen positiva. Fue, encárgate de todas tus fotos, videos, todo aquello positivo que tengas del destino, desde Cancún hasta Chetumal, postéalo utilizando el Disfruto Caribe MX. Y con eso logramos un impacto de 65 millones en las tres redes, Twitter, Instagram y Facebook, simplemente utilizando el hashtag. Entonces, eso nos habla de que en una semana podemos tener muchos impactos positivos si nos lo proponemos como sociedad y como participamos, como marcas, como gobierno, porque esto lo hicimos con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Entonces, sumamos a sus 12 marcas turísticas junto con todos nuestros aliados, claro, y trajimos un grupo de influenciadores también para poder permear mucho más. Y la verdad es que ese tipo de esfuerzos son los que valen la pena, y que les digo, hagamos cosas positivas. Yo siempre tengo la duda si los influenciadores tienen un papel más importante que los medios de comunicación o que las de relaciones públicas, porque tienen uno de seguidores tremendo. Bueno, o sea, prácticamente hay como, no sé si existe una rivalidad, una competencia, o es un complemento. No, mira, yo te voy a comentar, la tendencia en este año específicamente, dentro de las campañas de comunicación, dentro de los mensajes que nosotros como relaciones públicas tenemos que estar enviando a nuestros públicos, están también la relación con los medios de comunicación, la relación con los influenciadores. Y déjame decirte que más allá de tener un influenciador que tiene 1 millón o muchísimos seguidores, se está llevando la tendencia de tener microinfluenciadores. Estos microinfluenciadores
son los que son más especialistas en un tema, okay. Y muchas veces precisamente se puede replicar a través, hay empresas que han utilizado hasta 60 microinfluenciadores y han alcanzado realmente una imagen o una notoriedad que se ve reflejada también en la parte comercial. Relaciones públicas se tiene que alinear hacia esa parte comercial, ¿por qué? Porque si nosotros, específicamente hablando de Cancún, no cuidamos nuestro destino en cuestión de hacer cosas y de pedirle cuentas y qué está sucediendo a nuestras autoridades y de hacerlo cuando lo tenemos que hacer y dar buenas noticias también, no tenemos ingresos. Entonces, acuérdense que Cancún es la más importante de toda esta zona, Quintana Roo específicamente es la zona más importante, incluso el Consejo de Promoción Turística nos decía, si Quintana Roo fuera un país, fuéramos el cuarto país más importante en cuestión de turismo. Entonces, imagínate la importancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más allá de dar buenas noticias o malas noticias, y cuál es lo bueno y lo mejor, es tener la idea de que tenemos que cuidar nuestro estado. ¿Por qué? Porque es quien nos da esta forma de vivir. Quintana Roo es turístico. Claro, también saber cómo mandar los mensajes y qué contenido vamos a dar. Porque, por ejemplo, si ustedes me preguntaran la diferencia entre un bloguero y un periodista, creo que el trabajo del periodista es más serio. El periodista trabaja con hechos reales y busca la información hasta por debajo de las piedras y las presenta de manera coloquial para que todo el mundo la sepa la entera y se entere. Ahora, las audiencias son muy inteligentes también. Saben específicamente qué quieren. Por ejemplo, si una persona de tal país quiere venir a Cancún, por ejemplo, va a hacer ambas cosas. Va a buscar recomendaciones de influenciadores para ver hacia dónde tiene que ir, pero también va a buscar notas de seguridad o inseguridad para saber dónde no va a pasar. Uh-huh. Entonces es un trabajo muy separado, pero que al final sirve para la toma de decisiones. Pero si te das cuenta, ahora las empresas buscan más a los influenciadores que a los periodistas. Prefieren vender lo bueno y yo creo que fue un momento en el que sí se pusieron un poco de moda. Sí, yo no creo que los prefieren. Sí hubo un momento en el que sí, veías que prefiero invertirle una pauta en medios o traerme tres influenciadores, ¿no? Sí, entonces, pero es que no se evaluabas. Puede de todo. Pero sí hubo un momento en el que muchas empresas me di cuenta que lo estaban haciendo de esa manera y no puedes, tienes que conjuntar esfuerzos, hacer un mix de medios, esto, relaciones públicas, evidentemente, porque nunca puedes dejar aparte. Pero yo creo que es un complemento, de periodismo, de blogger, de las relaciones públicas. Porque ellos no tienen, como dice Alejandra, no tienen el lenguaje ni pueden escribir una nota como lo hace un periodista. A lo mejor lo puede transmitir y puede lucir y miren aquí y ya. El influencer trabaja más con video y el periodista escribe a veces, ¿no? Y también puede manejar video y eso y documentos que acrediten lo que dice. Yo lo que he visto, por lo menos la tendencia de influenciadores aquí es, estoy en tal lugar y ya está muy bonito, vengan. Uh-huh. Eso es lo que se usó. Lo que comenta él también es cierto, hay que hacer un mix, porque hubo un tiempo en la así que es, todo sí, era... No era más hacia acá y hacia acá. Es que fíjate, es la pregunta de que medios impresos o medios digitales, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que la sociedad está cambiando. Uh-huh. A mí me encanta lo que está sucediendo ahora, porque antes no teníamos a la mano la información y eso pues finalmente era no saber absolutamente nada. Hoy te lo comento. El hecho de que tengamos herramientas digitales que te vayan diciendo qué está sucediendo a partir de una frase, una palabra, imagínate. Entonces, eso nos da muchísima ventaja en la comunicación. Es ventaja y desventaja, porque también hay que saberlo manejar, precisamente, ¿no? Porque te puede llevar a un lugar desconocido y no sabes a qué te vas a encontrar. O te puede llevar a un lugar desconocido y te puede decir, mira qué bello es este lugar. Entonces, creo que es diferentes aristas, ¿no? Hay que saberlo manejar, la información, cómo transmitirla. Y pues, bueno, ¿qué creen? Que llegamos en crisis, porque ya se nos acabó el tiempo. No, bueno. Esto es lo malo de las redes. Bueno. Sí, porque la verdad es un tema que puede dar para más como destino turístico. Y pues agradezco mucho, seguramente está abierta la invitación, Alex, para otro segundo capítulo. Con todo gusto. ¿No? Para poder como que aterrizar las ideas y traer a lo mejor algún plan, algún proyecto, cómo transmitir, cómo informar, cómo llevar esto a que los gobiernos también lo utilicen y utilicen pues su experiencia en esto, ¿no? Para eso se prepararon. Así ¿no? es. Claro.
Muchísimas gracias por estar aquí en Cancún Channel, Contrapunto Noticias, en la mesa de turismo, cómo aplicar las relaciones públicas. Y en esto de las relaciones, pues llévese bien con su familia, con sus vecinos, en la calle salude, en vez de que se enoje con el del autobús o con el chofer, ¿no? Que luego te toca el clase y ya no sabes qué hacer. No entre en crisis, Cancún es bello, disfrútelo. Muchísimas gracias. Hasta luego. La próxima. Hasta luego. Muy bien.